¿Alguna vez ustedes han tenido una vecina o un vecino un tanto incómodos? Bueno, creo que mejor les ilustro. ¡Ay! 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 ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué estoy pagando? ¿Qué hora es? 1:15 de la madrugada. ¡Upe! Hola, ¿cómo estás? Bella, quería ver si me podías mover un tirito el carro. Ah, escribieron que voy de shopping. ¡Ya voy! Gracias. Ajá. Está bien, ya voy. Ahí el tendedero, es que fíjate que estoy lavando ropa y ya yo tengo mucha ropa y no tengo dónde tender las sábanas y todo eso. ¿Me lo prestas? Sí, está bien. Adelante. Ay, gracias, es un amor. Besitos. Tengo que apurarme a quitar culantro. El montón de culantro coyote que tiene y esta nunca me ofrece, ¿ah? Ay, qué egoísta. ¡Vecina! ¡Ah! ¡Hola, vecina! Hola, ¿todo muy bien? ¿Y usted? Muy bien, ¿y usted? ¿Qué anda haciendo en mi huerta? Yo... No, nada más estaba aquí recogiendo un poquito de mala hierba. Sí. Bueno, en realidad lo que tiene en la mano es culantro, no es mala hierba. Bueno, si quieres se lo devuelvo, de verdad, no, qué pena. Tenga, tenga. Yo se lo doy. Qué vergüenza. No, tranquila, agarre. Ah, bueno, muchas gracias. El arroz me va a quedar delicioso. Gracias. Me imagino que sí. Besito. Uy, ¿qué vamos a poner? ¿Música? ¿Merengue o salsa? ¿Un poco de las dos? Ya es suficiente, ya tengo que hacer algo. Me va a escuchar. Vea, vecina, ¿no cree que ya es suficiente? Habemos gente que trabaja, que estudia, que necesita descansar y usted trae el señor que chapea un domingo, el perro ladra porque no le da comida, la música, yo necesito estudiar, de verdad, por favor, tenga compasión un poquito de misericordia, por Dios. Esto no funciona. Voy de nuevo.
A ver, Verónica, alinee sus chakras. Hola, vecina, ¿cómo me le va? Es que vieras que quería pedirle un favorcito. Es que últimamente no puedo descansar porque este hace mucho ruido, pone música, viene el señor que chapea el domingo, el perrito no para de ladrar. Yo creo que es que un día me fijé y creo que le hace falta comidita. ¿Será que usted puede ayudarme con eso? Es que vieras que de verdad ya no soporto. No puedo enviarle eso, Verónica, ya de verdad, tranquilícese. Ya está, la tercera es la vencida. Hola, vecina, ¿cómo me le va? Todo bien, espero que todo ande muy bien. Vieras que yo quería ver si le podía pedir un favorcito. Es que vieras que últimamente he estado escuchando un poquito de ruido en las tardes, en las noches, ¿verdad? El otro día a la madrugada y escuché un ruidillo, ¿verdad? Un poquillo fuerte. Entonces era para ver si podías tal vez como bajarle un poquito el volumen a la música y no sé si hablar con el señor de la chapeadora, a ver si podría venir algún otro día. Yo te lo agradecería de todo corazón. Es que vieras que últimamente ando bien cansadita, tengo mucho trabajo y estoy estudiando. Entonces, de verdad, si pudieras hacerme el favorcito, te lo agradezco montones. Tal vez ayuden algo. Ay, ¿ahora qué quiere la vecina? ¿Aló? Hola, Linduri, ¿cómo estás? Perdón, pero es que vieras que voy un poquito apurada porque voy para el trabajo. ¿Qué sería? Bueno, tranquila, que yo no te quito mucho tiempo. Ajá. En realidad solo llamaba para ponerte al tanto. No sabes que soy una vecina bien precavida y que siempre te estoy poniendo pues al tanto de las últimas noticias que pasan acá, ¿verdad? Fíjate que vino un muchacho alto, musculoso, guapísimo, por cierto. ¿Sí? Se parecía un poquito a tu novio, pero no era tu novio. Aunque sí tenía un aire, ¿sabes? Pero no era tu novio. Vos tranquila, sí, yo estoy segura que no era tu novio. Pero bueno, en fin, lo que quería contarte es que me fijé en el número de placa. Y entonces con el número de placa lo busqué en el registro. Se llama Adolfo Gutiérrez Álvarez. Y resulta que este tal Adolfo lo busqué en Facebook y es amigo de un amigo que tiene un amigo del amigo que anda en negocios oscuros. Así como lo hice. Y entonces yo llamaba para ponerte al tanto porque uno nunca sabe quién anda deambulando y dando vueltitas por ahí, ¿verdad? Y haciendo que hace algo, pero en realidad viendo otras cosas. Así que para que pelees el ojo, amiga. ¿Qué? Sí, es el que me vende tomates, efectivamente, sí. ¿Tomates? Ay, bueno, seguro es que yo, vos sabes, soy bien despistada y no vi los condenillos tomates esos. Ay, bueno. Pero bueno, nunca se sabe, ya sabes, ya estás al tanto, en fin. Está bien. No te atrases más entonces. Besitos. Chao. Ok, muchas gracias, muy amable. Chao. Ah. Ahora sí le dicen tomates. Ay. ¡Ay, qué asco! ¡Ay! Mi día no podía terminar peor. Muy sonriente. ¡Molly! ¿Dónde estás? ¡Molly! Ay, pero bueno, al final, lo bueno es que cada quien tiene su espacio. ¿Será que me presta unos tomaticos?